Te vi, me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tu tacón tocó mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno, y a la hora del desayuno ya sabía que te amaba. A las semanas de iniciar con la aventura se nos hizo miel la luna y un concierto para Tijuana. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo tutorial para la canción Primera Cita de Carin León, un temazo que ya merece su respectivo tutorial aquí en el canal. Así que ya saben, si les gusta la idea, me gusta el video, suscripción al canal, porque además aquí en Music Tutorials cuentan con archivo PDF, descarga totalmente gratis. Tienen el enlace en la descripción, van a la página sin problema, cero virus, 4K Full HD. Lo aprovechan, lo hice especialmente para ustedes, y como siempre les digo, si tienen dudas, preguntas o sugerencias, pues nos vemos en Instagram, @ByronMendez. BM es mi usuario, por allá los leo y estamos mucho más en contacto. Familia, no olviden que ya está disponible el primer pack de 400 canciones en documento PDF de Music Tutorials, en el que van a encontrar letra, estructura, acordes puestos a tiempo encima de cada palabra e incluso en las canciones que lo requieran, tablatura para arpegios, adornos, punteos, bajeos. Todo este repertorio lo pueden tener con solo un clic. Les dejo enlace en la descripción para que aprovechen y lo descarguen. Muy bien, esta canción la vamos a dividir en tres partes, así que vamos a empezar con la primera, obviamente, que es para el verso. Chequea cómo suena, ya te explico cuáles son los acordes, la ejecución, los bajeos, todo a detalle. Te vi, me viste al principio, fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tu tacón tocó mi bota. Fue más sencillo. Ok, ahí teníamos el ejemplo con el verso de la canción completico. Ojo que también tenemos esa pequeña antesala, esa mini introducción que inicia con un bajeo, luego cae y marca un la sostenido. Ahí esperamos unos compases para marcar un bajeo y luego sí iniciar con lo que es el círculo del verso, ¿vale? Entonces, para esa pequeña introducción tenemos por acá tercer traste, quinta cuerda. Vamos a hacer un hammer-on a quinto traste. Ok, luego de eso tocamos cuarta cuerda, tercer traste, cuarta cuerda, quinto traste. Luego vamos a tocar por acá tercera cuerda, tercer traste con slide a quinto traste. Y después de eso ya marcamos un la sostenido. Aquí completico. Ok, cuando lo marquemos hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y al cuarto compás tenemos que meter este bajeo. Quinta cuerda, octavo traste, quinta cuerda, quinto traste. Luego sexta cuerda, octavo traste. Y después ya caemos en nuestro círculo del verso, que inicia, como pueden ver, con un la sostenido. ¿Qué vamos a hacer entonces para el verso, esta primera parte? Sencillo, marcamos entonces ese bajo en el que caemos, luego rasgamos y muteamos, ¿ok? Soltando la posición, no dando un golpe percusivo, sino soltando el acorde para que no resuenen las cuerdas, ¿ok? Sino que se apaguen rápidamente. Sería... ¿ok? Después de eso, vamos a cambiar al acorde de fa. Si ustedes quieren, aquí mismo pueden agregar también un abajo apagadito para darle más ritmo. Si ustedes se fijan en el ejemplo, lo van a notar. Entonces sería... ¿ok? Y ahora sí, caemos al segundo acorde, que es un fa. Aquí vamos a hacer lo mismo. Sexta cuerda, que es el bajo. Y luego rasgueo hacia abajo, apagando rápido el sonido. ¿Ok? No tiene ciencia. Ahí está, una vecesita eso. Y ya podemos pasar a nuestro tercer acorde, que es un re sostenido. ¿Vale? Pero antes de caer en el re sostenido, vamos a marcar un bajito, que es quinta cuerda, quinto traste. ¿Ok? Como una antesala para poder ahora sí caer en el re sostenido. Caemos en el re sostenido y tocamos quinta cuerda, rasgamos hacia abajo y apagamos. Lo mismo sería...
Ahí está. Si ven que apagó rápido el sonido, inmediatamente después de eso vamos a irnos a el cuarto acorde, que es regresar al acorde con el que empezamos, el La sostenido. Para eso vamos a hacer una antesala, que es sexta cuerda, quinto traste. Tocamos y ahora sí podemos caer en nuestro La sostenido. Caemos y hacemos lo mismo. Sexta cuerda, rasgueo, apago. Luego vamos a marcar aquí un bajeito, que sería quinta cuerda, octavo traste. Y luego acomodo esta posición rápida de dedo medio en séptimo traste, cuarta cuerda, y dedo meñique en octavo traste, tercera cuerda, para tocar esas dos cuerditas al mismo tiempo. ¿Ok? Y volver otra vez a La sostenido a hacer lo mismo. Sexta, rasgueo hacia abajo. Inmediatamente solo nos faltaría meter este otro bajeito, quinta cuerda, sexto traste, quinta cuerda, quinto traste, y caemos una vez más en La sostenido. Ok, pero aquí ya este La sostenido, digamos que pertenece a la segunda vuelta del verso, que básicamente es repetir lo que acabamos de aprender, eso sí, con otros bajeitos. Entonces, para que no se me enreden, primera vuelta del verso nos va quedando así. Toquemos también la pequeña introducción, ok, para que quede completo. Llevamos esto. Lo estoy tocando despacio. Aquí donde le dije que regresábamos a La sostenido, pero eso ya es de la segunda vuelta del verso. Ojo, caemos, segunda vuelta del verso. Sexta cuerda, rasgueo abajo en ese La sostenido. Luego el abajo apagadito si lo quieren meter, si no pues lo omiten, es solo para darle ritmo. Después caemos al Fa, hacemos lo que ya sabemos. Sexta, rasgueo abajo, apagamos rápido. Hacemos lo mismo acá con la antesala para caer en Re sostenido. Y aquí vamos a agregar un detalle en ese Re sostenido. Vamos a meter el dedo meñique en segunda cuerda, noveno traste, ¿vale? Para tocar lo que sería una cuarta, refiriéndonos a intervalos, una cuarta de ese Re sostenido. Entonces lo metemos aquí, creamos esa tensión y luego volvemos a rasgar quitando el meñique. Es decir, lo metemos y luego lo quitamos. ¿Ok? Después de hacer ese pequeño detalle ahí, simplemente volvemos a rasgar. Y después de eso podemos meter si quieren el apagadito y ya vendría un bajeo que sería sexta cuerda, tercer traste, sexta cuerda, quinto traste y desembocamos en el La sostenido con lo mismo de siempre, bajeito, rasgueo y rasgueo apagado. Y ahí ya pues necesitamos conectarnos con la siguiente parte, que es la segunda que tenemos que aprendernos, y ya vendría siendo una especie de precoro o gancho de la canción. Entonces, antes de avanzar, esa segunda vuelta del verso quedaría... Nos quedamos. Y bajeo. Y aquí ya viene el conector, que es un bajeito para la siguiente parte, que ya la vamos a ver. Recuerden, ya pueden unir todo lo que aprendimos. Pequeño intro, vuelta 1 del verso, vuelta 2 del verso, que es lo que acabamos de ver. Y tenemos ese verso completo tal como lo vieron en el ejemplo. Así que denle para atrás y practíquenlo conmigo. Y cuando lo tengan, regresen aquí porque vamos con el precoro. Así suena, ya les explico cómo tocamos esta parte. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura. Se nos hizo miel la luna y un concierto para Tijuana. Ahí lo tenían, esa segunda parte es muy sencilla, solo tenemos dos acordes, sol menor y la sostenido, no hay nada más ahí. Ya saben, conectamos entonces primera parte con segunda parte gracias a este bajeo, sexta cuerda, sexto traste, sexta cuerda, quinto traste, y ahora sí podemos caer en nuestro sol menor para arrancar con ese precoro, segunda parte. Vamos a tocar aquí sexta cuerda, rasgamos, apagamos rápido, metemos bajeito, que sería quinta cuerda, quinto traste, cuarta cuerda, tercer traste, para después irnos a bajeo para conectar con La sostenido. Ese bajeo es sexta cuerda, tercer traste, sexta cuerda, quinto traste, y ya caemos en el La sostenido, ¿ok? Caemos con sexta cuerda, rasgueito abajo y apagamos. Después de eso, la antesala que ya conocemos de este acorde, que sería sexta cuerda, quinto traste,
y luego iniciamos bajeo aquí. Sexta cuerda, sexto traste, sexta cuerda, quinto traste y volvemos a caer en sol menor. ¿Okay? Es el mismo bajeo que les enseñé para conectar primera parte con segunda parte. Y ahí pues volvemos a sol menor, hacemos lo mismo. El mismo bajeito y otra vez bajeo para conectar con la sostenido. Y cuando hagamos esto en la sostenido, ya no vamos a volver a hacer bajeo para regresar a sol menor. No, porque aquí ya termina esa segunda parte. Y lo único que vamos a hacer es una especie de remate que nos cree esa atmósfera en escalerita para ya explotar en el coro. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un poquito de palm muting. Ponemos la parte, esta parte de la palma sobre las cuerdas por aquí al ladito del puente y rasgamos. Y vamos despegando para desembocar en el fa. Y vamos despegando la palma para que gane más sonido. Y ya caemos en un fa. Este fa hace parte ya del siguiente pedazo que tenemos que aprender, que es la parte número 3, que yo llamaría coro, aunque es bastante cortico, pero es el clímax de esta canción. Entonces, tenemos la segunda parte, quedaría. Y otra vez. Y aquí. ¿Lo notaron? Avanzamos con la última parte que ya como vieron empieza con fa. Un spoiler ahí, ¿no? Chequen el ejemplo. Así suena, así queda. Ya les digo cómo lo tocamos. Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana. Yeah. Después de eso nos veíamos casi a diario y nuestro amigo. Así de cortico es ese coro. Como les decía, es media extraña la estructura que tiene la canción. Tenemos este circulito, solo le damos una vuelta y ya conectamos de una directamente con un nuevo verso que se toca tal cual como les enseñé. Entonces, para ese coro empezamos con fa, sexta cuerda, rasgamos, ya saben, apagando rápido. Después de eso metemos rápido, inmediatamente, quinta cuerda, tercer traste, quinta cuerda, quinto traste y luego sí caemos en re sostenido, ¿vale? Ese es el bajeíto, la antesala para el re sostenido en esta parte. Caemos en el re sostenido y hacemos quinta, rasgueo, apagamos rápido y luego vamos a meter, si quieren, bueno, el rasgueito hacia abajo apagado, pero lo importante aquí es este pequeño adorno que es un hammer-on. Quinta cuerda, sexto traste, hammer-on hasta octavo traste, ¿ok? Aquí, para inmediatamente conectar con el siguiente acorde que es un la sostenido. Entonces sería esto, ¿vale? Ahí ya estoy tocando la sexta cuerda de la sostenido y rasgueo abajo, apago rápido, luego meto aquí antesala de la sostenido, sexta cuerda, quinto traste, para volver a la sostenido, sexta cuerda, rasgueo hacia abajo, apago rápido y aquí meto un bajeito ya para terminar que vendría siendo quinta cuerda, octavo traste, sexta cuerda, octavo traste también. Y ya conectamos con lo que les decía, con un nuevo verso. Que ya saben la secuencia, acordes y la ejecución completica. Entonces, ese tan pequeñito es el coro, señores. Sería fa, inmediatamente bajeo para re sostenido, adorno para la sostenido, antesala. Y luego ese último bajadito ya para conectar otra vez con la sostenido y arrancar un nuevo bloque de verso. De esta forma ya tendríamos entonces todo lo correspondiente a los acordes de la canción con los rasgueos, bajeos y ejecución. Gracias por haber llegado hasta esta parte del video, los quiero un montón. Ya saben, si quieren que les enseñe el requinto que viene inmediatamente después de repetir por segunda vez el coro y además que no solo requinto, es también como una especie de punteíto, hay una melodía bien chévere que obviamente les puedo enseñar, pues déjenlo en los comentarios si quiere aprender eso. Ahí los voy a estar leyendo y obviamente tomando en cuenta todas sus recomendaciones. Los quiero un montón. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbase, sígame en Instagram si tienes dudas, preguntas, sugerencias. @ByronMéndezBM es mi usuario. Los quiero. Besos, abrazos, donde quiera carajos que ustedes estén. Se me cuidan mucho. Chao. Aunque yo venga del barrio y no tenga un peso, a mi lado, brindo por eso, porque aunque la cosa se ponga bien dura, aquí nos vamos a quedar, seguimos de pie.